Qué gusto saludarles, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos el día de hoy con de manteles largos aquí en el Tribunal Electoral y en la Escuela Judicial Electoral. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del magistrado presidente, de las magistradas y magistrados que conforman el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego en nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral. Les damos la más cordial bienvenida a todas nuestras compañeras y compañeros que nos hacen favor de acompañarnos en este ejercicio, en esta aula virtual, y desde luego a las personas que nos hacen favor de seguirnos en las redes sociales y seguirnos también en el programa de YouTube a nivel nacional. Les damos la más cordial bienvenida a este curso, seminario avanzado de medios de impugnación en materia electoral. El día de hoy, les comentaba, tenemos un invitado de lujo, como en las ocasiones anteriores. Se trata del magistrado presidente de la Sala Regional con sede en Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos va a comentar sobre temas mucho, muy importantes, que son la nulidad de votación recibida en la casilla. Estos temas, este aspecto es nodal, es un aspecto principal porque precisamente estamos en lo que es el desarrollo del proceso electoral. Estamos ya prácticamente a unas semanas de vivir la jornada electoral y es en este ejercicio en donde se lleva a cabo pues la calificación en sede de cada una de las casillas que conforma el territorio nacional. Estamos hablando prácticamente de más de 150 mil casillas a nivel nacional, en donde se hace el cómputo al cierre de la jornada electoral de la calificación del voto. Y qué mejor que una persona con toda esta experiencia, con todo este bagaje, que nos puede decir desde una perspectiva no solamente jurisdiccional, sino también administrativa, de cómo se lleva a cabo la calificación del voto, cómo se lleva a cabo el desahogar en esos momentos cúspide y en esos momentos en donde está a flor de piel el nerviosismo de la propia jornada electoral y se asientan en las actas correspondientes lo que es pues el voto, los números de votos, y es precisamente al momento en el cual se lleva a cabo el ejercicio del cómputo después de la jornada electoral y cuando pasa a los tribunales en donde se hace la calificación y se hace el análisis correspondiente. Hoy, como les comentaba, nos va a acompañar el magistrado presidente Enrique Figueroa Ávila. Solamente comentar que en antecedentes, usted ya lo sabe, señor magistrado, bueno, pues se vieron en reuniones pasadas, en sesiones pasadas, lo que son las procedencias de los medios de impugnación, el agravio, la formulación y la suplencia de su deficiencia, la valoración de las pruebas, la protección de los derechos políticos de la ciudadanía y la militancia, la sentencia, redacción, efectos y ejecución, y la nulidad del voto. La tuvimos precisamente en la sesión del día de ayer, pero ahorita vamos a ver la nulidad del voto recibido en casilla, que es una cuestión particular y que es una cuestión que necesita una especial atención. El magistrado Enrique Figueroa Ávila, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con los grados con mención honorífica de maestro en Derecho Procesal Constitucional, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho, todos por la Universidad Panamericana. Asimismo, cuenta con estudios en constitucionalismo y garantismo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, en Valoración Racional de la Prueba por la Universidad de Girona y en Protección Supranacional de los Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid, todos en España. En su trayectoria profesional, se ha desempeñado como asesor jurídico en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación de 1995 a 1999. Cuenta con más de 21 años de experiencia jurisdiccional electoral desde 1999 a la fecha. Fue secretario de Estudio y Cuenta, así como coordinador de ponencias en el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal de 1999 al año 2006. Así como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2006 al 2016.
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor definitivo por oposición de la materia de Derecho Electoral desde el año 2012 y a partir del año 2016 ha impartido las materias de Derechos Humanos, Oratoria Forense y Debate Jurídico en su División de Educación a Distancia. Ha sido profesor de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Eurohispanoamericana en Xalapa, así como de la Maestría en Derecho Electoral que imparte la Universidad de Xalapa, en el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco desde el año 2017, forma parte del claustro de profesores del programa de maestría y a partir del año 2019 del doctorado en Derecho. Integrante también del cuerpo académico del doctorado en Derecho que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como integrante titular de su comité doctoral, entre otras actividades académicas. En marzo, el 17 de marzo del año 2016, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo designó magistrado electoral federal de la Sala Regional con sede en Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la cual es presidente desde el día 30 de marzo del año 2019. Sin mayor preámbulo y dispuestos a escuchar esta magna conferencia y clase, le cedo el uso de la palabra, apreciado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido doctor Ramón Hernández. Te quiero pedir, por favor, que seas el amable conducto con la doctora Gabriela Rubalcaba y que, por favor, la doctora le transmita al presidente del Tribunal Electoral, al magistrado José Luis Vargas Valdés, a la magistrada Mónica Lalizoto Fregoso, la magistrada Yanín Otálora Malasís y todos los magistrados de nuestra Sala Superior y, por supuesto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrantes de nuestro Comité Académico Editorial, siempre el privilegio que me brindan por formar parte de la planta docente de nuestra Escuela Judicial Electoral. Para mí siempre es un privilegio tener la oportunidad de participar en esta oferta académica que tiene para mí un profundo respeto y un enorme cariño. Por favor, doctor, te ruego que lo transmitas. Y bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto saludarlas y saludarlos y deseo que todas y todos se encuentren bien de salud. Me da mucho gusto poder participar en esta edición precisamente de este seminario, curso avanzado de medios de impugnación en materia electoral y sobre todo formar parte de un temario y de una planta académica sumamente calificada. Veo que ustedes ya transitaron, por supuesto, con distintas ponentes y distintos ponentes de altísima calidad jurídica y espero estar a la altura de mis predecesores y de quienes van a seguir después de mí, porque efectivamente ver que ustedes ya escucharon nada más ni a nada menos que a la doctora Macarita Elizondo, al señor magistrado don Juan Carlos Silva Araya, al maestro Arturo Espinosa Silis, nada más ni nada menos que al señor magistrado Octavio Ramos Ramos, que fue magistrado de la Sala Regional Xalapa, y cuando él terminó su magistratura, yo llegué a sustituirlo aquí en la Sala Regional Xalapa, precisamente por quien tengo un enorme cariño y reconocimiento. Y bueno, también ya pasaron por dos exmagistradas que, por supuesto, tuvieron un papel sumamente relevante durante el ejercicio de sus nombramientos. Me refiero a la maestra María del Carmen Carreón Castro y a la maestra Aide Macedo Barceinas. Y, por supuesto, mi tocayo, el doctor Enrique Aguirre Saldívar, quien, por supuesto, es un conocedor muy reconocido, una persona sumamente conocedora de todos estos temas. Y, bueno, ya veo después que está el magistrado Luis Espíndola Morales, nada más ni nada menos que el maestro Fernando Gesto Martínez Mansur. Y, bueno, van a cerrar con broche de oro porque el señor exmagistrado, el doctor Manuel González Oropesa, sin lugar a dudas es una autoridad de la materia electoral a nivel nacional e internacional. Entonces, me siento muy complacido de formar parte de esta planta docente y pues, sobre todo, que me hayan dado la oportunidad de tener una pequeña intervención para dedicarle unos minutos en el transcurso de esta tarde para platicar con ustedes, para tener algunas reflexiones sobre un tema muy concreto: la nulidad de votación recibida en casilla y de esta, tres aspectos particulares: la regla de la no transmisibilidad, la determinancia y la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, porque ya luego, posteriormente, ustedes se ocuparán, precisamente al hablar de nulidad de elección, también de la propia causal genérica. Entonces, vamos a concentrar, por supuesto, estos minutos para platicar directamente de la causal genérica, pero de la nulidad de votación recibida en casilla.
Y bueno, yo quisiera platicando con ustedes, que por supuesto debemos tener muy presente, debemos tomar en cuenta que todo el sistema electoral de nuestro país está diseñado, está pensado precisamente para, en la etapa de preparación de la jornada electoral, procurar salvar, reconducir cualquier irregularidad, cualquier insuficiencia, cualquier deficiencia que se pueda ver en la etapa de preparación de la elección. Ustedes seguramente han podido observar que en esta etapa de preparación de los procesos electorales federales, federal y locales 2020-2021, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos tenido una actividad muy intensa porque seguramente ya pudieron observar, por ejemplo, la Sala Regional Xalapa, que tengo el honor de formar parte con mi compañera y compañero magistrados, pues prácticamente estamos nosotros a punto de llegar al 200% de los asuntos que resolvimos en todo el año 2020 y ahorita estamos en el mes de mayo. Entonces, ha sido muy intenso el trabajo acá en la Sala Regional Xalapa y veo que en todas las salas hermanas del Tribunal Electoral las numeralias no engañan. Hay un altísimo índice de asuntos, de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de juicios de revisión constitucional electoral, de recursos de apelación, de recursos de reconsideración, de recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, que precisamente están planteándose con el objetivo de revisar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones que se están dictando por las autoridades electorales locales, federales y por los partidos políticos en esta etapa de preparación de la elección. Y recordemos que todos estos medios de impugnación, ¿para qué están pensados? ¿Para qué están diseñados? Precisamente quiero ser muy, muy enfático en esto. Están pensados y diseñados precisamente con la idea de llegar a una etapa de jornada electoral habiendo revisado cualquier potencial irregularidad de la etapa de preparación de la jornada electoral. Precisamente todos estos medios de impugnación están pensados entonces con la idea de ir decantando, de ir filtrando, de ir corrigiendo el rumbo de los procesos electorales que están en curso. Sobre todo ahorita, como ustedes saben, estamos todavía en las etapas de campañas electorales y bueno, pues he sabido que muchos de los temas que se vienen planteando actualmente tienen que ver con la definición de las candidaturas, tiene que ver precisamente con la sustitución de candidaturas. En su caso, les quiero platicar que aquí en la Sala Regional Xalapa, el tema, por ejemplo, de violencia política en razón de género, es un tema que también se nos está presentando prácticamente todas las sesiones. Tenemos asuntos de violencia política en razón de género que se están suscitando estos eventos, estos hechos, pues precisamente en el curso de las campañas electorales, incluso a veces entre compañeros de las propias planillas. Entonces, es un tema que está muy vigente, pero bueno, todos estos medios de impugnación, los procedimientos especiales sancionadores que se están conociendo actualmente, pues están precisamente direccionados, están enfocados en ir corrigiendo cualquier irregularidad, cualquier insuficiencia, cualquier deficiencia en la etapa de preparación de la jornada electoral. Y esto es, les quiero repetir, esto es sumamente importante, porque también debemos estar conscientes de que llegamos a la jornada electoral precisamente la idea de que cualquier deficiencia, cualquier irregularidad, cualquier insuficiencia que se hubiera dado en la etapa de preparación de la jornada electoral ya ha sido depurada a través de los procedimientos especiales sancionadores y sobre todo también de los diversos medios de impugnación, tanto locales como federales, que puedan plantearse precisamente con la idea de ir controlando esa constitucionalidad y legalidad. Entonces, quiero ser muy enfático en esto porque parece que hablar directamente de causales de nulidad de votación recibida en casilla no debe nunca perderse de vista que previamente a la jornada electoral cerramos una etapa del proceso electoral, que es la etapa de preparación, y vamos a iniciar otra, la etapa de jornada electoral, y luego la etapa de cómputos, resultados, declaraciones de validez y entrega de constancias de mayoría, pero llegamos a estas dos etapas de jornada y de cómputos, habiendo transitado por una etapa de preparación de la elección en la cual se han resuelto una importantísima cantidad de medios de impugnación que tienen como finalidad corregir cualquier insuficiencia, deficiencia o anomalía que se considere que durante la etapa de preparación de la jornada electoral se pudo haber precisamente ocasionado.
Entonces, debemos partir de la idea de que llegamos a una etapa de jornada electoral muy sólida, ¿verdad? Vamos a iniciar esa etapa de jornada electoral que arranca a las 8 de la mañana del día próximo domingo, 6 de junio, habiendo depurado cualquier deficiencia que hubiera tenido lugar en la etapa de preparación de la elección. Y bueno, ustedes saben mejor que yo que la etapa de jornada electoral básicamente transita, ¿verdad?, de las 8 de la mañana a las 18 horas, y en aquellos casos donde haya todavía ciudadanas y ciudadanos formados para emitir su sufragio, bueno, la etapa de jornada electoral tendrá precisamente estos extremos. Y bueno, les quiero platicar que después de agotada la etapa de jornada electoral, empieza una tarea sumamente importante por parte de las autoridades electorales, tanto locales como federal, ¿verdad? Ustedes bien saben que empieza una etapa en donde se tienen que realizar nada más ni nada menos que los cómputos por parte de la autoridad electoral administrativa. Y en la etapa de cómputos de la autoridad electoral administrativa, las autoridades electorales administrativas despliegan una importantísima cantidad de actividades que precisamente están direccionadas para obtener los resultados electorales y emitir en su caso precisamente las declaraciones de validez, ¿verdad? Las declaraciones de validez y con ello las constancias de mayoría y las constancias de asignación. Por supuesto, vamos a hacernos cargo que en el proceso electoral federal, tratándose de las diputaciones federales electas por el principio de representación proporcional, esto lleva a otra dirección, porque esto se hace mucho después de que nuestra sala superior ya ha resuelto los recursos de reconsideración respecto a las elecciones de diputados federales por el principio de mayoría relativa y que pudieron haber tenido algún impacto en los resultados de las diputaciones de representación proporcional para que eventualmente el Consejo General del INE pueda hacer la asignación de representación proporcional. Pero bueno, antes de llegar a ese extremo, tenemos una etapa crucial entonces. Una vez que la autoridad electoral administrativa hace esos cómputos, emite esas declaraciones de validez y entrega las constancias de mayoría de asignación, bueno, se abre una etapa muy importante en la consolidación de los resultados de la elección, que tiene que ver precisamente con la posibilidad que tienen los partidos políticos, las coaliciones e incluso las candidatas y candidatos que tengan algún interés para presentar diversos medios de impugnación que están direccionados precisamente a revisar las potenciales causales de invalidez de la votación recibida en casilla o incluso que puedan cuestionar la validez de una elección. Y como ustedes saben, nuestro temario precisamente se enfoca, se concentra directamente en las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Y como pueden ustedes observar, han sido seleccionados tres temas centrales para efecto de este análisis. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con la determinancia con la regla de la no transmisibilidad de las causales de nulidad y, por supuesto, también con la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla. Yo les quiero comentar que cuando se plantean las causales de nulidad de votación recibida en casilla, es muy importante, antes de examinar la regla de no transmisibilidad, antes de hablar de la determinancia, antes de hablar, por supuesto, de esta causal genérica, que deben ustedes estar muy conscientes que en los medios de impugnación en materia electoral y también los que se plantean a través de los medios de impugnación, como es en materia electoral federal, el juicio de inconformidad, que la metodología jurídica juega un papel importantísimo para efecto de revisar las causales de nulidad de votación recibida en casilla, porque muchas veces pudiera pensarse de que la actividad que se realiza por parte de los tribunales al examinar las causales de nulidad de votación recibida en casilla es un estudio arbitrario, es un estudio caprichoso, ¿verdad?, de cuándo se anula o no se anula la votación recibida en una casilla. Les quiero decir que en este aspecto también es muy importante tener en cuenta que para efectos de hacer ese tipo de análisis, si se va a decretar o no la votación recibida en una casilla, la metodología jurídica juega un papel importantísimo, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones se dice, ¿y cómo le hizo aquí el tribunal para determinar la nulidad de la votación recibida en casilla? ¿Verdad? ¿Qué parámetros o estándares son los que siguen, los que obedecen la jurisprudencia, las tesis, los precedentes? Bueno, les quiero decir que atrás de esa jurisprudencia, de esas tesis, de toda la experiencia acumulada, está la metodología jurídica. Y cuando hablamos de metodología jurídica, y aquí haré rápidamente un pequeño repaso de algunos de los métodos jurídicos, porque se van a dar cuenta ustedes de inmediato
que, por ejemplo, para hablar de determinancia o para hablar de la causal genérica de nulidad de la votación recibida en casilla, se van a sorprender, van a ver los métodos jurídicos detrás de ellos. Esa es mi conclusión, y ustedes me van a decir cuáles métodos jurídicos de los que voy ahorita a enunciarles se aplican directamente para hacer una evaluación relacionada con la causal genérica o, por ejemplo, con la determinancia. Incluso van a ver ustedes también que incluso la metodología jurídica también guarda relación con el principio de no transmisibilidad. Entonces, bueno, y por supuesto, esto está inscrito en un contexto más amplio, que es precisamente las corrientes que analizan, que estudian el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Es importante, fíjense ustedes, es importante tener en cuenta que el análisis de las causales de nulidad de votación recibida en casilla se hacen a través de ejercicios de pensamiento crítico, ¿verdad? No es que en automático se generen las causales de nulidad, porque como seguramente ya lo empezaron ustedes a observar, ya se ha comentado aquí la relevancia que juega el principio de determinancia. Y el principio de determinancia, ¿qué es lo que nos exige a los operadores jurídicos que vamos a revisar si se actualiza o no la nulidad de votación recibida en casilla? Precisamente la determinancia, ya lo veremos un poquito más adelante, en su aspecto cualitativo, nos exige precisamente hacer un examen de tipo crítico, ¿verdad? Y ese pensamiento y ese análisis de tipo crítico, por supuesto, se arropa, se fortalece a través de los diversos métodos jurídicos que estudia la metodología jurídica. Entonces, miren, voy a hacer rápidamente con ustedes aquí un repaso de algunos de los métodos jurídicos, ¿verdad? Y ustedes van a detectar cuáles de ellos precisamente se encuentran presentes cuando se analiza la determinancia o cuando se analiza la causal genérica de nulidad de la votación recibida en una casilla. Ustedes recordarán, bueno, que para empezar, tenemos dos métodos que son los más frecuentemente, por lo menos designados o nombrados, ¿verdad? El método inductivo y el método deductivo, ¿verdad? Y el método inductivo, como ustedes recordarán, Se apagó su micrófono, magistrado presidente. gracias, muchas gracias, Ramón. ¿Dónde me quedé? No fue mucho, fue unos 5 segundos, 3 segundos, no se Correcto. preocupe. Entonces, les platicaba que haciendo un repaso rapidísimo de algunos de los métodos jurídicos, recordemos que en el caso del método inductivo, este método se apoya en la operación lógica que va de lo particular a lo general, mientras que el método deductivo, ¿verdad? A la inversa, va de lo general a lo particular. O fíjense ustedes, el método de análisis, ¿verdad? El método de análisis, como saben ustedes, procede de lo compuesto a los diversos elementos, a lo simple, del todo al conocimiento de las partes, método de análisis. O el método de síntesis, que precisamente es el inverso, en donde se posibilita integrar las partes para integrar el todo o el objeto de investigación. O el método dialéctico, ¿verdad? Que facilita, por supuesto, la confrontación y, por supuesto, la superación de ideas a través de un mecanismo de argumentación y contraargumentación. O el método mayéutico, ¿verdad? Que a través de un procedimiento, que eso es aquel procedimiento que para encontrar conocimientos nuevos a partir de interrogantes, de preguntas, ¿verdad? Que se formulan al interlocutor. O el método histórico, ¿verdad? Que permite precisamente examinar el desarrollo temporal de los fenómenos que se están estudiando. O el método experimental, ¿verdad? Que crea las condiciones propicias para el estudio deliberado y sobre todo controlado de un determinado fenómeno. O el método descriptivo, ¿verdad? Que señala las características del fenómeno que se estudia. O el método sistemático, que es aquel que permite ordenar los conocimientos a partir de los diversos elementos del todo y que permite, por supuesto, establecer las relaciones que existen entre los diversos objetos de investigación. O el método comparativo, que es aquel que nos permite encontrar las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se están analizando. O el método estructural, que permite el análisis de la configuración y características del objeto de investigación. O el método constructivo, que posibilita la estructuración ordenada de los objetos que pueden considerarse dentro de un sistema. O el método heurístico, que tiene como finalidad describir y descubrir sobre todo nuevas verdades en el campo del conocimiento, de la investigación. O
o el método dialéctico que vincula el modo de enseñar con el modo de aprender. Subrayo, el método matemático que permite, ¿verdad?, examinar el objeto de investigación a partir de términos cuantitativos, por si le suena conocido, o el método estadístico, ¿verdad?, que permite realizar el procedimiento analítico para obtener indicadores probables del fenómeno que se está estudiando, o el método filosófico, que pretende analizar las causas últimas de lo existente, o el método intuitivo, que permite captar de manera directa e inmediata el objeto de investigación, el método fenomenológico, que posibilita captar la esencia de las cosas que se están investigando, o el método trascendental, que indaga las condiciones y potencias del conocimiento, o el método sociológico, ¿verdad?, que es aquel procedimiento de tipo inductivo, analítico y comparativo de los hechos sociales que se están investigando. Entonces, a ver, hice un recuento muy rápido de algunos de los métodos jurídicos, y yo creo, salvo su mejor opinión, que cuando hablamos precisamente de determinancia, cuando hablamos del análisis de la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, precisamente son los métodos jurídicos las herramientas que nos van a permitir hacer ese tipo de análisis. Y no sé, salvo su mejor opinión, ¿verdad?, para mí, cuando hablamos de la determinancia, por lo menos veo involucrados tres métodos jurídicos. El método matemático, cuando se trata de la determinancia de tipo cuantitativo, y cuando se trata de la determinancia de tipo cualitativo, por lo menos veo los métodos analítico, estructural y sintético trabajando simultáneamente, porque recuerden que los métodos jurídicos no se excluyen, sino incluso se pueden armonizar para efecto de hacer este tipo de trabajos. Entonces, yo quisiera que por favor tomen en cuenta que cuando hablamos de causales de nulidad de votación recibida en casilla, necesariamente estábamos hablando de métodos y metodología jurídica, ¿verdad? Esta es una, sobre todo porque muchas veces se dice, bueno, ¿y por qué se construyó la determinancia así? ¿Y por qué se analiza la causal genérica de esta manera? ¿Y por qué se habla del principio de la no transmisibilidad de esta forma? Bueno, les quiero decir que detrás de cada uno de ellos, por supuesto, los métodos jurídicos juegan un papel importantísimo. Ahora, habiendo hecho este paréntesis que siempre me parece muy importante, porque a mí en lo particular, y lo ha visto el doctor Ramón Hernández, para mí es muy importante siempre hablar de metodología jurídica para ir abordando los diversos tópicos de la materia electoral, porque me interesa mucho nunca desconectar al derecho electoral y sus diversos tópicos de la metodología jurídica. Y por supuesto, para mí la determinancia, les vuelvo a repetir, el análisis de la causal genérica de nulidad de la votación recibida en casilla y los principios que van conexos con ella, no están separados, no están divorciados, sino al contrario, tienen una íntima vinculación con los diversos métodos jurídicos que estudia la metodología jurídica. Entonces, habiendo hecho esto, yo les quisiera también recordar en este momento que para efectos del análisis de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, hay diversos principios que rigen el sistema de nulidades en la materia electoral. Y estos principios, por supuesto, irradian sus efectos no solo para el análisis de las causales de la nulidad de la votación recibida en casilla, sino también para las causales de nulidad de la elección. Entonces, lo que voy a comentar muy rápidamente a continuación, por supuesto, tiene también vínculo con lo que van ustedes a examinar y con lo que ya seguramente también escucharon de parte del doctor Enrique Aguirre y con lo que van a seguir oyendo con el señor magistrado don Luis Espíndola. Vale la pena recordar que tratándose precisamente del tema de nulidades de votación recibida en casilla, debemos recordar que ya estamos en un ambiente, en un contexto, en donde ya la ciudadanía se expresó a través de las urnas. Ya la autoridad electoral administrativa realizó los cómputos, los resultados, la declaración de validez y entregó las constancias respectivas. Y ahora tenemos precisamente a las y los justiciables, a quienes no están conformes con esos cómputos, con esos resultados que se realizaron tanto en la jornada electoral o al concluir la jornada electoral directamente en las mesas directivas de casilla o lo que hizo la autoridad electoral administrativa
precisamente al revisar la declaración de validez de la elección, que ahí impacta las cuestiones de elegibilidad, entre otras, y que, por supuesto, quienes participaron en el proceso electoral tienen la posibilidad de cuestionar, tienen la posibilidad de controvertir, y que a través del sistema de medios de impugnación se puedan revisar aquellas potenciales irregularidades que se hubieran suscitado durante la jornada electoral o al concluir la misma, y por supuesto, de los actos desplegados por parte de las autoridades electorales administrativas. Y bueno, el tema de la nulidad en la materia electoral es importante tener presente que también, como lo que se está entonces revisando es precisamente la legitimidad de los resultados electorales, de que la ciudadanía ya participó en el proceso electoral, en la jornada electoral, y que lo que estamos verificando precisamente es la legitimidad de aquellas personas que van a ocupar posteriormente los cargos de elección popular. Bueno, que el tema de las nulidades electorales es un tema de los más especializados de la materia electoral, porque lo que se va a cuestionar precisamente es la validez de esa votación o la validez del resultado de esa elección. Entonces, fíjense que alrededor de este tema se han construido una serie de principios que lo que buscan custodiar es que no por cualquier irregularidad, no por cualquier insuficiencia, no por cualquier deficiencia, se anule el voto ciudadano. Aquí lo más importante es custodiar la voluntad de la ciudadanía. Y por eso, alrededor de la teoría de las nulidades en materia electoral, se han construido una serie de principios, por supuesto, para efectos de blindar, de proteger lo que la ciudadanía ya expresó en las urnas, pero también reconocer que en determinados casos y condiciones es necesario, ¿verdad?, eventualmente tener que anular la votación recibida en una casilla o eventualmente tener que anular una elección de manera directa. Y para realizar esta actividad, fíjense que desde hace varios años, les quiero platicar que la primera generación de la magistratura de la Sala Superior, que por supuesto tiene íntimos nexos con los trabajos desplegados por el Tribunal Federal Electoral y por el Tribunal Contencioso Administrativo Electoral, fíjense, me estoy yendo al año de 1987, me estoy yendo al año de 1996 al 2005, les quiero decir que en esa etapa se construyeron una serie de principios muy importantes que siguen siendo igualmente vigentes en la actualidad y que tienen que ver con la actividad de revisar la validez de lo que la ciudadanía expresó en las urnas el día de la jornada electoral y de lo que hicieron las autoridades electorales administrativas en su oportunidad en la etapa de cómputos, resultados, declaraciones de validez y entregas de constancias de mayoría. Y bueno, fíjense que alrededor de, entonces, de todo este marco de teoría de las nulidades, hay una serie de principios que nunca debemos olvidar. Y estos principios, como van a ver a ustedes a continuación, pues todos están precisamente direccionados a proteger la voluntad ciudadana. Y bajo determinadas condiciones, poder anular la votación recibida en una casilla o eventualmente anular una elección. ¿Cuál es el primer principio que yo quisiera recordar aquí con ustedes? Bueno, pues el primero de estos principios, porque les quiero decir que estos principios, básicamente yo he podido identificar al menos 13 principios, por lo menos 13 principios que rigen el tema de las nulidades en la materia electoral. El primero de estos principios es que solo procede decretar la nulidad cuando se actualice alguna de las causas o causales de nulidad previamente expresadas en la ley. Un segundo principio igualmente importante es el de la conservación, el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. El tercer principio al que quiero referirme es que solo procede la nulidad de la votación recibida en una casilla o una elección cuando se acredite que la irregularidad es determinante para el resultado de la propia votación o elección, aun cuando el legislador no lo exija de manera expresa. El requisito de la determinancia, como lo vamos a platicar también dentro de unos minutos, es un requisito, un elemento que forma parte expresa o implícita de todas las causales de nulidad de votación recibida en casilla o de nulidad de una elección. Además, otro principio más, es que el sistema de anulación de votación recibida en casilla opera de manera individualizada para cada casilla. Y aquí empezamos a ver dibujado ya el principio de no transmisibilidad, ¿verdad? La vuelvo a repetir.
El sistema de anulación de votación recibida en casilla opera de manera individualizada para cada casilla. Es decir, quienes no estén de acuerdo con la votación recibida en una casilla tienen que cuestionar directamente la votación recibida en casilla y tienen que expresar la causal de nulidad que consideren aplicable al caso particular. No es válido que se diga, mira, como ya te demostré que en tres casillas, ¿verdad? Hay estos vicios irradian sus efectos a todas las demás, a toda la demás votación de recibida en todas las demás casillas, ¿verdad? Bueno, pues precisamente el principio de no transmisibilidad es que si alguien cuestiona la validez de la votación recibida en la casilla, tiene que directamente cuestionarla. Y no es válido que se pretenda hacer este efecto de irradiación, porque en una o dos o tres casillas se haya anulado la votación recibida en las mismas. Otro principio que es igualmente importante, ¿verdad? Es la sanción a conductas generalizadas que pongan en duda la certeza de la elección, que tiene que ver precisamente con con la causal genérica de nulidad de la votación recibida en casilla. Vuelvo a repetirla. Es la sanción a conductas generalizadas que pongan en duda la certeza de la votación recibida en casilla o la recibida en una elección. Otro principio más. Los partidos políticos o coaliciones no deben hacer valer causas o situaciones que ellos mismos hayan provocado, ¿verdad? Este principio es claramente identificado desde el derecho civil en el sentido de que nadie puede valerse de su propio dolo, de su propia torpeza. Otro principio igualmente importante es que la potestad anulatoria que despliegan los tribunales electorales cuando al resolver las impugnaciones y modificar las actas de cómputo de que se trate, adviertan que se actualiza alguna causa de nulidad de la elección, aun cuando ninguno de los impugnantes lo hubiera solicitado. Efectivamente, se puede observar en las secciones de ejecución que si se anula la votación recibida en casilla, de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, si por el número de casillas cuya votación se anula, ¿verdad? Fíjense, casillas cuya votación se anula. No se anula la casilla, se anula la votación recibida en la casilla. Si se observa que se anula la votación recibida en el porcentaje de casillas que establece la ley, aunque ninguno de los justiciables lo pida, si se actualiza de manera automática una causa de nulidad de la elección, los tribunales electorales tienen la posibilidad de decretarlo con motivo de las secciones de ejecución. Este es otro de los principios igualmente importantes de las teorías de nulidades, de la teoría de nulidades en la materia electoral. Otro principio igualmente importante, las nulidades tienen por objeto garantizar el respeto a los principios constitucionales y legales que deben observar las elecciones para que se consideren válidas. Para eso están diseñadas precisamente las nulidades en la materia electoral, para salvaguardar los principios constitucionales y legales que rigen los procesos electorales. Otro principio más, solo se puede anular la votación recibida en una casilla y no los votos en lo individual. Es decir, cuando estamos en el ambiente de la teoría de las nulidades en materia electoral, no se pueden anular los votos en lo particular, es decir, no puede venir un justiciable y decirme, a través de un juicio de inconformidad, en esta casilla anula la votación que recibió el partido X o el partido Y, pero deja viva mi votación, ¿verdad? Anula la de ellos, pero no anules la mía. Les quiero platicar que hace varias décadas se ha determinado que lo que se puede anular es la votación recibida en toda la casilla, no la votación de un determinado partido político, ¿verdad? Otro principio igualmente importante es la presunción de validez de los actos relacionados con la votación y las elecciones, y por lo tanto, las irregularidades deben ser acreditadas por el inconforme, es decir, el principio de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque una vez que termina la jornada electoral, las mesas directivas de casillas terminan sus funciones y también termina la actividad de la autoridad electoral administrativa, todas estas actos jurídicos emitidos por las distintas autoridades, por supuesto que están revestidos de la presunción de validez
de las actividades que ellos ya desplegaron. En consecuencia, quienes consideren que esos actos no son jurídicamente válidos, sobre ellos recae el principio de carga de la prueba. Otro principio igualmente importante es que los resultados electorales que no han sido impugnados oportunamente, ¿verdad?, se considerarán válidos, definitivos y, por supuesto, también inatacables. Otro principio más que también deben ustedes tomar en cuenta es que el tribunal electoral, los tribunales electorales, no deben realizar estudios oficiosos, ¿verdad?, sobre las causales de nulidad que no fueron invocadas. Aquí es muy importante también tener en cuenta este principio, porque también tiene que ver con este principio de la no transmisibilidad, ¿verdad? No es válido. O más bien, lo digo en sentido positivo, los tribunales solo deben revisar precisamente las causales de nulidad que expresamente los justiciables formulen en sus demandas. No es posible que los tribunales, a partir del estudio que realicen, ¿verdad?, pretendan irradiar los efectos a otras casillas cuya votación no ha sido cuestionada. Porque fíjense que llega a pasar, también llega a pasar, que cuando se están revisando la votación recibida en las casillas, se puede a veces observar, a ver, el partido político la cuestiona por las causales de los incisos A, B y C, pero caray, acabo de observar otra potencial irregularidad. Pero la pregunta es, ¿la estudio o no estudio esa potencial irregularidad? Y este principio lo que indica es, no, tribunales electorales, ustedes deben circunscribir su examen a las causales de nulidad de votación expresamente formuladas por los justiciables. No es válido que los tribunales hagan estudios oficiosos en materia de causales de nulidad de votación recibida en casilla. Y finalmente, otro principio más que ustedes deben tener en cuenta. En las casillas en que se haya realizado el nuevo escrutinio y cómputo, ¿verdad?, ante los diversos consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, para hablar ahorita concretamente de las diputaciones federales que se van a renovar, no puede volverse a realizar, ¿verdad? No puede invocarse como causal de nulidad de votación la existencia de algún potencial error en la computación de los votos. Vean ustedes nada más y nada menos cuántos principios rodean precisamente el tema de la validez de la votación emitida en las casillas. ¿Cuántos principios rodean y custodian? Y son principios, por supuesto, que, insisto, lo que custodian es precisamente la validez de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Y sobre todo, sí, por supuesto, los partidos políticos, las coaliciones, las candidaturas independientes, las candidaturas comunes, tienen la capacidad de cuestionarlo, de cuestionar esos resultados. Sí, pero sobre ellos, por supuesto, recae entonces precisamente la carga de darnos esas causales de nulidad, sobre todo el principio de la carga de la prueba, y por supuesto los tribunales electorales también tenemos que conducirnos precisamente en ese ambiente, sabedores de que lo que hicieron las mesas directivas de casilla, lo que hizo la autoridad electoral administrativa, está blindado por el principio de presunción de validez de los actos, ¿verdad?, jurídicamente y válidamente celebrados. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense ustedes también que esto tiene que ver precisamente con cómo se integran las mesas directivas de casilla. ¿Se acuerdan? Y yo, bueno, lo sabe el doctor Ramón Hernández, me gusta mucho poder intercambiar con ustedes, ojalá que los vaya yo motivando. ¿Cómo se integran las mesas directivas de casilla? ¿Recuerdan ustedes? Fabiola, ¿te acuerdas? Yo ya veo que ya sentiste, por favor, si nos compartes, ¿cómo se integran las mesas directivas de casilla, Fabiola? Bueno, pues están integradas por un presidente, en este caso, en estas elecciones, dos escrutadores y, no, dos secretarios y escrutadores y sus tres suplentes generales. Claro, y todos ellos, todos estos cargos, ¿sobre quiénes recaen, Fabiola? Sobre los ciudadanos que han sido insaculados y Claro, capacitados. nada más ni nada menos que las ciudadanas y ciudadanos, nuestras vecinas, nuestros vecinos, son quienes van a integrar las mesas directivas de casilla. Este es un principio fundamental de la democracia de nuestro país.
Si ustedes recuerdan, hace varias décadas, ¿verdad? ¿Quién tenía el control de las elecciones en nuestro país? El Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Ellos organizaban los procesos electorales. ¿Y qué fue lo que se generó a partir de esto? Pues un serio cuestionamiento, porque había un partido hegemónico y se decía, a ver, partido hegemónico con gobierno combinados, pues qué autenticidad, qué legitimidad del sufragio. ¿Y cuál fue la solución que México incorporó a su sistema electoral para salvaguardar la legitimidad de nuestras elecciones, compañeras y compañeros? Pues nada menos que son las ciudadanas y los ciudadanos, nuestras vecinas y nuestros vecinos, quienes, como ya Fabiola recordó con mucha exactitud, son insaculados por el Instituto Nacional Electoral y que colaboran de una manera fundamental en el desarrollo de esta fiesta de la democracia. Son nuestras vecinas y nuestros vecinos, son ciudadanas y ciudadanos que, como quienes estamos aquí, son insaculados y le prestan a nuestro país una actividad, ¿verdad?, plausible, respetable y que, por supuesto, debe ser digna de todo reconocimiento, ¿verdad? Las ciudadanas y ciudadanos son insaculados para integrar las mesas directivas de casilla. Y yo les quiero preguntar, ¿nuestras vecinas y nuestros vecinos son personas expertas en la materia electoral? ¿Son personas expertas en la materia electoral, nuestras vecinas y nuestros vecinos? ¿Todas son funcionarias y funcionarios como los que estamos aquí platicando? Que su servidor tiene 21 años dedicado y ve esto todo el día y toda la noche durante meses y años, y como ustedes que están profundizando en el área de medios de impugnación en materia electoral. No, por supuesto, como dice Fabiola, ya veo que estás diciendo que no, por supuesto que no. Son personas que reciben una capacitación, ¿verdad? El Instituto Nacional Electoral realiza una actividad sumamente importante, respetable, de capacitación hacia nuestras vecinas y nuestros vecinos, que van a cumplir una actividad ciudadana importantísima para la subsistencia de nuestra democracia. Son nuestras vecinas y vecinos quienes van a integrar las mesas directivas de casilla y, a partir de una capacitación, ¿verdad?, que reciben del Instituto Nacional Electoral, van a desplegar esta importantísima actividad. Y recuerden que se hizo esto desde hace muchos años precisamente porque son directamente las ciudadanas y ciudadanos quienes, como funcionarias y funcionarios de las mesas directivas de casilla, van a recibir, ¿verdad?, los votos que formulen las vecinas y los vecinos en las mesas directivas de casilla, en las secciones electorales o en las mesas directivas de casilla especiales o en las extraordinarias, quienes ahí formulen y expresen cuál es su voluntad política para efecto de la renovación de los poderes públicos de nuestro país. Entonces, a ver, van a ver ustedes que por eso la actividad que despliegan las mesas directivas de casilla, ¿verdad?, reconociendo que no son personas que día y noche estudian la materia electoral, sino que prestan una actividad sumamente plausible y que merece todo el respeto, que solamente bajo condiciones muy especiales puede eventualmente ser anulado el trabajo que ellos desplegaron el día de la jornada electoral. Por eso ese blindaje alrededor, todo ese blindaje alrededor de la actividad que despliegan y que siempre merecerán mi absoluto respeto y admiración, todas las ciudadanas y ciudadanos que el día de la jornada electoral forman parte de las mesas directivas de casilla. Y precisamente alrededor de ese trabajo tan importante que ellos despliegan, por eso todos los principios que hay alrededor, que rodean precisamente y que buscan proteger la voluntad ciudadana expresada en las urnas el día de la jornada electoral. Por eso les quiero platicar que en el temario, y como ven, he tratado de ir abarcando y ya voy profundizando, ¿verdad? Me voy acercando con ustedes, por supuesto, al tema de la determinancia. Me voy acercando con ustedes, por supuesto, también al tema de la causal genérica de la nulidad de votación recibida en casilla. Y, por supuesto, al principio de la no transmisibilidad. Y por eso el principio de la no transmisibilidad es importantísimo. No es viable que el trabajo que despliegan las ciudadanas y ciudadanos en las mesas directivas de casilla, ¿verdad?, que luego, por supuesto, es supervisado por las autoridades electorales, tanto en los organismos públicos locales electorales como por el Instituto Nacional Electoral, ¿verdad?,
si no se cuestiona la nulidad de la votación recibida en esa casilla, ¿por qué voy a traerle, por qué voy a traer, como si fuera un imán, ¿verdad? Irregularidades en otros casos. No, cada votación tiene que ser respetada y cada votación, si se va a cuestionar, tiene que ser precisamente controvertida de manera específica, de manera directa. No es válido que una causal que pudo haberse suscitado en alguna otra casilla, ¿verdad?, pretenda irradiar sus efectos a una mesa, a la votación de una mesa directiva de casilla, cuyos resultados no han sido cuestionados. Entonces, por eso, el principio de no transmisibilidad es sumamente importante para la materia electoral. Y espero haber explicado por qué aplica el principio de la no transmisibilidad. Lo que se busca respetar es el trabajo, vuelvo a repetir, que con sumo decoro y a cabalidad despliegan las ciudadanas y ciudadanos insaculados y que el día de la jornada electoral integran nuestras mesas directivas de casilla. Más de 150 mil, ya lo decía mi querido maestro, el doctor Ramón Hernández. Entonces, por supuesto que el trabajo que despliegan nuestras vecinas y vecinos en las mesas directivas de casilla merecen todo nuestro respeto y, por supuesto, tenemos que ser muy escrupulosos en el estudio de las causales de la nulidad de votación recibida en casilla, en donde solamente hay que revisar aquellas situaciones respecto de las cuales los justiciables no estén de acuerdo exclusivamente. Entonces, el principio de no transmisibilidad precisamente se nutre a partir de esta lógica. Luego, fíjense ustedes, también ya les adelantaba un principio muy importante, que es precisamente el principio nada más ni nada menos que de la determinancia, ¿verdad? El principio de la determinancia. Este principio les quiero platicar que también tiene profundas raíces de respeto a la actividad que despliega la autoridad electoral administrativa y que despliegan las mesas directivas de casilla. El principio de la determinancia. Porque van a ver ustedes, ahorita que sigamos avanzando, sobre todo en la causal de la nulidad genérica, cómo precisamente a partir de la capacitación que se realiza primeramente a las vecinas y vecinos que forman parte de las mesas directivas de casilla, eventualmente ellos pueden incurrir en algunas deficiencias, en algunas insuficiencias, en el llenado de las actas, por ejemplo, ¿verdad? Y la gran pregunta es, porque voy a hablar ahorita de varios casos, ahorita nomás lo digo así a manera de ejemplo, ¿verdad? Porque a un escrutador se le olvidó firmar. ¿Eso ya implica la nulidad de la votación recibida en toda la casilla? ¿Verdad? Y no porque el escrutador tenga mala intención, pues simplemente, a ver, si alguien de aquí ha sido integrante de una mesa directiva de casilla, por favor, compártanos su experiencia. Pero ¿cuántas horas trabajan nuestras vecinas y vecinos en las mesas directivas de casilla? ¿Verdad? Hay que llegar desde las 7 de la mañana. Hay que llegar desde las 7 de la mañana, ¿para qué? Para armar todo, para armar las urnas, para armar precisamente los espacios donde la ciudadanía emite su sufragio, las mamparas, para precisamente ordenar todo el material electoral. Eso por lo menos lleva una hora, ¿verdad? Y luego, bueno, pues hay que empezar, la jornada electoral empieza a las 8 de la mañana. A veces pasa de repente que aunque llegaron a las 7 de la mañana, vuelvo a repetirles, nuestras vecinas y nuestros vecinos no son expertos. A lo mejor de repente se atoran un poquito y no empezaron a las 8 de la mañana en punto, empezaron a las 8:15 o empezaron a las 8:25. Entonces, esto ya acarrea directamente una nulidad de la votación recibida en casilla, ¿verdad? Bueno, por supuesto, vamos a ver y les traigo aquí algunos casos que platicaré. Bueno, pues algunas veces los partidos políticos, los impugnantes dicen, no, aquí hay que anular la votación recibida en casilla porque no empezaron a las 8 en punto, empezaron a las 8:30, ¿verdad? Entonces, pues anula, ¿y qué observamos? Caray, votó casi el 75-80% de la lista nominal que tenía esa casilla por algo que es completamente involuntario. ¿Vamos a anular esa votación? ¿No? Y es donde, fíjense, y es donde empieza el pensamiento crítico, ¿verdad? Vamos a examinar, vamos a ver de qué tipo de irregularidad o insuficiencia, ¿verdad?, estamos enfrentando. Por eso hablaba yo de los métodos jurídicos al principio, ¿verdad? Vamos a ser críticos, vamos a ver si efectivamente la irregularidad es de la entidad como para anular la votación recibida en una casilla o no tiene esa entidad.
Entonces, me parece muy importante, compañeras y compañeros, que cuando hablamos de las teorías de las nulidades en materia electoral, les quiero recomendar por lo menos dos libritos, aprovechando, porque siempre me parece importante dejarles a ustedes algún par de textos si quieren profundizar sobre el tema. Miren, yo siempre tengo un profundo respeto y admiración por un libro que en el año 2006 publicó la ahora consejera del Instituto Nacional Electoral, en aquella época era magistrada regional de la Sala Regional Toluca, me estoy refiriendo a la consejera Adriana Margarita Fabela Herrera. Tiene un libro magnífico que se llama Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales. Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales, ¿verdad? Y es un libro que le publicó la editorial Limusa en su momento. Muy buen libro, ¿eh? En materia de teoría y práctica de las nulidades en materia electoral. También hay un librito que también me permitiría recomendarles por si quieren ustedes profundizar. Se llama Teoría sobre la nulidad de elecciones en México. Teoría sobre la nulidad de elecciones en México. Este libro lo escribió el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros y es de Editorial Porrúa, ¿verdad? Por supuesto, este último librito pues está prologado nada más ni nada menos que en su momento, bueno, más bien por nuestro querido maestro, el doctor César Astudillo, distinguido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que precisamente se ocupa y ve el tema de derecho electoral y derecho de la democracia en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y me parece también que es un librito muy interesante, muy importante, que yo les recomiendo si quieren profundizar sobre el tema, que puedan ustedes abrevar ahí. Escucho por ahí, ¿alguien quiere participar? Laura, veo abierto tu micrófono, Laura. ¿César? Laura, ¿me escuchas? ¿Quisieras hacer uso de la palabra? ¿No, Laura? Correcto, de acuerdo. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, bueno, yo les recomiendo estos libritos. Por supuesto, les quiero decir que un libro que siempre es, me parece, pieza clave de cualquier investigación, pues es el libro de Derecho Procesal Electoral del doctor Flavio Galván Rivera, ¿verdad? Es un libro que, como ustedes saben, pionero en la materia del Derecho Procesal Electoral, y por supuesto tiene una parte muy importante que analiza, por supuesto, Lara, no te preocupes, no hay ningún inconveniente, que sobre todo, el libro del doctor Flavio Galván Rivera también tiene un análisis muy interesante, muy importante, ¿verdad?, sobre el tema de las nulidades en materia electoral. Entonces les quiero recomendar estos libritos que me parecen sumamente importantes. Ahora, les decía yo que el tema de la determinancia es muy, muy, muy importante, porque también es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente la determinancia nos va a permitir hacer un examen cuidadoso, escrupuloso, de si esas irregularidades son de la entidad. Cuando hablo de la entidad, me estoy refiriendo a si son de la importancia, si son de la trascendencia, como para llevar a anular la votación recibida en una casilla. Porque, por supuesto, pues puede haber casos, ¿verdad? Puede haber hipótesis, puede haber casos que puede haber alguna irregularidad, alguna insuficiencia, alguna deficiencia. Y la gran pregunta es, ¿anulo la votación recibida en una casilla o no la anulo? ¿No? Y bueno, ya les acabo de decir todos los principios que blindan, ¿verdad?, que protegen el trabajo muy importante que se despliegan en las mesas directivas de casilla y ante las autoridades electorales administrativas, ante los organismos públicos locales electorales y ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, la determinancia precisamente lo que nos permite es medir, nos permite evaluar si esa insuficiencia, ¿verdad?, debe dar lugar o no a la nulidad de la votación recibida en una casilla o eventualmente a anular una elección. Y por eso se ha determinado que la determinancia forma parte de todas las hipótesis, de todas las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Se encuentre expresa o implícitamente el requisito, ¿verdad?, mencionado o no se encuentre mencionado. Y les quiero decir que, por supuesto, a partir del año de 1987 y sobre todo en los 90s, se construyeron estos dos criterios: el de la determinancia de tipo cualitativo
y el tip, la determinancia de tipo cuantitativo, ¿verdad? Y por supuesto, la determinancia de tipo cualitativo lo que me dice es, voy a revisar la calidad con la que se revisó, con la que se recibió y se computó el voto ciudadano. Vamos a ver con qué calidad se trabajó, qué tanto se observaron o no los principios constitucionales que rigen a nuestro sistema electoral. Qué tan legítima fue la recepción de la votación recibida en esa casilla, ¿verdad? Entonces, esto se diseñó y se conoce entonces como la determinancia de tipo cualitativo. Y por supuesto, también sabemos que existe la determinancia de tipo cuantitativo. Y salvo su mejor opinión, es la aplicación del método jurídico de tipo matemático, ¿verdad? Porque me dice claramente la determinancia de tipo cuantitativo que voy a tomar en cuenta los potenciales votos nulos o irregulares, los potenciales votos irregulares, en contraste con el resto de votación que se recibió en la casilla. Y vamos a ver si los potenciales votos irregulares, vamos a pensar, por ejemplo, es que se permitió votar a personas que no estaban en la lista nominal. Vamos a ver cuántas personas potencialmente que no debieron votar, votaron, y eso lo vamos a contrastar, lo vamos a revisar a la luz de el total de votación recibida en casilla y sobre todo, compañeras y compañeros, respecto a la diferencia de votos que existe entre las candidatas, candidatos, partidos, coaliciones que obtuvieron el primero y segundo lugar, ¿verdad? Y es otra forma de medir la determinancia de tipo cuantitativo. Entonces ya tenemos dos tipos de determinancia, la determinancia de tipo cualitativo y la determinancia de tipo cuantitativo. Y este requisito de la determinancia forma parte, pieza fundamental, de todas las hipótesis de nulidad de votación recibida en casilla o de nulidad de una elección. A ver, y antes de avanzar un poquito más para ya entrar, porque veo que el reloj está avanzando rápidamente, no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna inquietud, sino para ya meternos directamente a la causal de nulidad genérica. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Laura me dice que no, que sí, que siga adelante. Gracias, Laura. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna inquietud? Bueno, sigo avanzando. Fíjense ustedes que, por supuesto, tratándose de la votación recibida en casilla, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por supuesto que establece, reconoce, ¿verdad?, precisamente la posibilidad de que pueden existir irregularidades graves, ¿verdad?, que puedan estar plenamente acreditadas y que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente puedan poner en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la elección. Ah, sí, con mucho gusto les escribo en un momento y les repito el nombre de los libros, con mucho gusto. Bueno, precisamente, ustedes saben que tratándose de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, tenemos causales de nulidad expresas, ¿verdad?, individuales, y causales de nulidad genéricas. Las causales de nulidad de votación recibida en casilla expresas, ¿verdad?, son aquellas que establecen casos específicos, ¿verdad? Casos específicos como que no se deja ingresar a los representantes de los partidos políticos, se permitió votar a personas que no estaban en la lista nominal de electores, ¿verdad? Hubo error o dolo en el cómputo de los votos, ¿no? Se instaló la casilla en un domicilio distinto del señalado por la autoridad electoral administrativa para su ubicación y para la recepción de la votación. Estas son las causales de nulidad de votación recibida en casilla específicas. Y existe la causal de nulidad genérica. ¿Y por qué se llama genérica? Bueno, porque, por supuesto, el legislador reconoce, ¿verdad?, que la casuística, la realidad, puede dar lugar a diversos tipos de irregularidades. Es para no poner al legislador a hacer todo un catálogo taxativo. Ustedes bien saben que una forma y una técnica legislativa sumamente válida y reconocida es precisamente el diseño de este tipo de normas abiertas que permitan evaluar, primero, que sean irregularidades, si son graves, si están acreditadas,
si son reparables o no son reparables, ¿verdad? Y que, por supuesto, ponen en duda la certeza de la votación y, por supuesto, sean determinantes para el resultado de la elección. Y, bueno, esta causa de nulidad genérica, ¿qué es lo que custodia? Por supuesto que custodia, ¿verdad? Nada más ni nada menos, los principios de constitucionalidad, de legalidad y de certeza. ¿Y por qué me refiero a estos principios? Por supuesto, porque la constitucionalidad y la legalidad protege, ¿verdad?, el sentido y la forma que se conducen las autoridades electorales durante la jornada electoral. Y que, por supuesto, que todos esos actos que despliegan las mesas directivas de casilla o la autoridad electoral administrativa se apega a lo establecido en la Constitución y, por supuesto, en las leyes en materia electoral. Y, bueno, el principio de certeza también es sumamente importante, el principio de certeza respecto a la votación, porque ahí se busca tener, por supuesto, la plena certidumbre del sentido de la votación emitida por la ciudadanía. Por supuesto, ya que con base en el sentido del sufragio emitido se determinará qué candidatas y candidatos ganadores en una elección serán quienes ocupen, por supuesto, el cargo y potencialmente gobernarán a todas y a todos. Ese es el primer requisito, ¿verdad? O el primer elemento. Estos son los bienes jurídicos tutelados. Luego, ¿qué elementos deben comprobarse para configurar esta hipótesis de nulidad genérica? Bueno, los elementos podríamos clasificarlos en 4 requisitos. Primero, que existan irregularidades graves plenamente acreditadas. Ahorita me voy a ir refiriendo a cada uno de ellos. 2, que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. 3, que pongan en duda la certeza de la votación. Y finalmente, que sean determinantes para el resultado de la votación. Vamos a explorar rápidamente cada uno de estos elementos. Que las irregularidades sean graves y plenamente acreditadas. Por supuesto, este elemento se refiere a la existencia de irregularidades, fíjense ustedes, ya escucharon, que sean graves, no cualquier tipo de irregularidad, y que además deben encontrarse debidamente demostradas. Y por supuesto, les quiero platicar qué es una irregularidad. Vamos a ver qué es una irregularidad. Por supuesto, para los efectos de esta causa de anulación, por irregularidad se puede entender cualquier acto, cualquier hecho, cualquier omisión que se presente durante la jornada electoral y que, por supuesto, ¿verdad?, no se ajuste a la forma en que deben conducirse los integrantes de las mesas directivas de casilla. Dicho de otra forma, puede ser toda conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la función electoral, ¿verdad? Y, por supuesto, esto implica irregularidad, no conducirse conforme a los principios de constitucionalidad y de ilegalidad. Que sea grave. ¿A qué nos referimos a que sea grave? Bueno, podemos hablar de que una irregularidad es grave cuando se violenta alguno de los principios en materia electoral. Es decir, para determinar esa gravedad, se deben tomar en cuenta primordialmente sus consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación recibida en esa casilla. Y bueno, les quiero platicar que la Sala Superior en la jurisprudencia ha dicho que, pues en atención sobre todo a la experiencia, generalmente las irregularidades graves tienden en mayor o menor grado a ser notorias y a ir dejando huella. Es decir, que va afectando y que va dejando, podríamos decirlo de una manera coloquial, un mal sabor de boca de cómo se realizó la jornada electoral en esa mesa directiva de casilla, ¿verdad? Y que se cuestiona precisamente que se haya recibido la votación y que se haya actuado conforme a estos principios de constitucionalidad y legalidad. Que esté plenamente acreditada. ¿Qué significa esto? Por supuesto, que debe haber pruebas idóneas, que debe haber pruebas adecuadas, que demuestren fehacientemente la existencia de la violación, de tal manera que no exista duda alguna respecto a la veracidad de los hechos, ¿verdad?, a través de los cuales se generó la presunta irregularidad. También les quiero decir que, como vamos desglosando en los componentes de esta causal de nulidad, que también hay un requisito que es importante, que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Bueno,
Por supuesto, una vez que ya se tiene plenamente acreditado el primer requisito, la existencia de una irregularidad que es grave, a continuación lo que se tiene que verificar es precisamente que no sean reparables en la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Así podríamos en principio entender que estamos hablando de la posibilidad de que se pueda enmendar, de que se pueda corregir, de que se pueda remediar esta situación. ¿Verdad? Si es posible o no corregirla, si es posible o no remediarla o enmendarla, ¿verdad? Por supuesto, esto de acuerdo a lo que permite y autoriza la ley. Así podríamos en principio entender que una irregularidad no es reparable cuando no sea posible enmendarla, corregirla o remediarla durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Y precisamente con ese propósito de salvaguardar los principios de certeza y de legalidad, se considera que por irregularidades no reparables durante el desarrollo de la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, se debe entender a aquellas que no fueron, ¿verdad?, subsanadas en su oportunidad y que, por supuesto, hayan trascendido al resultado de la votación. Y bueno, ¿cómo podemos hacer este examen, ¿verdad? Bueno, pues precisamente esas irregularidades no reparables son las que ocurren, y esto es importante enfatizarlo, que ocurren durante la jornada electoral, ¿verdad? Y que no pueden ser reparadas durante el transcurso de la misma, durante la propia jornada electoral no es posible hacer la corrección de la irregularidad. Y por supuesto también incluyendo el momento en que se levanta el acta de escrutinio y cómputo y que no es posible hacer la corrección por parte de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, ya sea porque era imposible llevar a cabo dicha reparación o porque habiendo podido enmendarla o corregirla, la irregularidad en que se incurrió finalmente no tuvo lugar. Que pongan en duda la certeza de la votación. Este elemento también es muy importante, ¿verdad? Porque se refiere a la condición de notoriedad que debe tener la irregularidad y que ponga en duda la certeza de la votación emitida o recibida en una determinada casilla. Para que se actualice este elemento, es menester que de manera clara y notoria se tenga el temor fundado de que los resultados de la votación recibida en esa casilla no corresponden a la realidad o al sentido en que efectivamente estos se emitieron, ¿verdad? Es decir, que haya incertidumbre respecto de la veracidad de los resultados electorales en una determinada casilla. ¿Que sean determinantes para el resultado de la votación? Bueno, pues ya hemos platicado aquí rápidamente de los criterios cuantitativo y de los criterios y del criterio cuantitativo, cualitativo, ¿verdad? El criterio cuantitativo que, por supuesto, toma en cuenta la cantidad de sufragios emitidos o recibidos de forma irregular y siempre esto en comparación con la diferencia numérica de votos recibidos entre los partidos o candidatos que ocuparon el primero y segundo lugar, por lo que hace, por supuesto, la determinancia cuantitativa, o a la determinancia cualitativa que, como ya he procurado explicarlo, tiene que ver con las irregularidades existentes respecto a la alteración eventual de los resultados de la votación en la respectiva casilla y que ponen en duda el cumplimiento de los principios constitucionales de certeza y de legalidad. Y que como consecuencia existe incertidumbre en el resultado de la votación. Estos son los componentes, son los elementos de las potenciales irregularidades que pueden ser examinadas. Y me van a decir, bueno, magistrado, ya nos habló de lo genérico. Por favor, platíquenos algunos casos específicos para ir aterrizando esta causal de la nulidad genérica. Bueno, les quiero platicar que la experiencia que tienen las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre potenciales irregularidades que se examinan a través de esta hipótesis genérica son distintas y de muy variado tipo. Aquí les voy a platicar algunos casos. A ver, puede haber, por ejemplo, irregularidades sobre las boletas electorales. ¿Qué tipo de casos se han visto en diferentes expedientes sobre boletas electorales? ¿Verdad? Bueno, que de repente a las ciudadanas y ciudadanos que van a votar se les da la boleta con el talón del folio adherido, porque como ustedes pueden ver, ¿verdad? Las boletas, el día de la jornada electoral, los funcionarios de casilla las desprenden, ¿verdad? Y de repente se viene adherido
precisamente el talón del folio. Entonces la pregunta es, ¿esto es una irregularidad de la entidad suficiente o no lo es? Otro caso también que se examina es que los ciudadanos depositaron las boletas en urnas que corresponden a otras casillas. No sé si les ha pasado que de repente en un mismo lugar tenemos de repente, ¿verdad?, diferentes urnas y diferentes casillas, ¿verdad? La básica, la contigua, la contigua 1, la contigua 2, y de repente las ciudadanas y ciudadanos se pueden confundir. Entonces la pregunta es, ¿esto es una irregularidad como para anular la votación recibida en una casilla? Y esto también ha sido materia de estudio. O por ejemplo, ¿verdad?, si de repente el número de boletas recibidas al inicio de la jornada electoral no coincide con la cantidad, ¿verdad?, de folios de las boletas que al final se van a sentar como uno de los datos importantes de las actas de escrutinio y cómputo. O también otra irregularidad, el faltante o sobrante de boletas contabilizadas con respecto a las boletas inicialmente recibidas. O u otra irregularidad, que de repente se encuentra alguna boleta en la mampara, el ciudadano ahí la deja, no la deposita en la urna. O de repente otra irregularidad, que las boletas electorales no contienen el sello del Consejo Electoral respectivo, ya cada vez se utiliza menos el tema de los sellos. O que las boletas electorales no tienen la firma de los representantes de los partidos, porque luego llega a pasar que internamente en la mesa directiva de casilla, ¿verdad?, las funcionarias y los funcionarios junto con los representantes de los partidos dicen, bueno, para asegurarnos de que haya un elemento más de certeza de la votación, los representantes de los partidos vamos a firmar en la parte de atrás las boletas que se van a utilizar por las ciudadanas y ciudadanos que lleguen a votar. Pero a veces llega a pasar que por la afluencia ciudadana, el número de personas que acuden, de repente ya los representantes de los partidos políticos legítimamente o fueron a comer o salieron y no vienen todas las boletas rubricadas por ellos. Entonces la pregunta es, ¿las boletas que no tienen esas firmas se van a anular o no se van a anular? ¿O puede impactar esto en la nulidad de la votación recibida en una casilla, ¿verdad? Entonces es otro tema que también se ha presentado, ¿verdad? O de repente que haya confusión y que haya boletas de las elecciones locales en las urnas federales o elecciones de las urnas de las elecciones federales en las urnas locales. Esto, por ejemplo, es en materia de boletas electorales. Otro caso más, el tema de los votos nulos, ¿verdad? Que nos planteen a través de este inciso de causal de nulidad genérica de votación recibida en casilla, que indebidamente se anularon votos por la mesa directiva de casilla, que digan, ustedes recuerdan que las mesas directivas de casilla, los funcionarios de la mesa directiva de casilla, precisamente cuentan, escrutan, ¿verdad? Escrutan, separan, ¿verdad? Y cuentan. Y por supuesto ellos tienen la posibilidad de revisar si un voto es válido o no es válido, porque puede pasar luego que determinado voto, hay ciudadanas y ciudadanos que de repente votan por distintos candidatos que nada tienen que ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué genera ahí? Pues que el voto sea anulado válidamente por los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Pero también puede decir alguien, oye, no, es que indebidamente anularon los votos en la mesa directiva de casilla, y esto también se puede plantear a través de esta causal genérica. O también que se consideraron válidos votos, ¿verdad?, que realmente en su caso debieron ser anulados por la mesa directiva de casilla. O por ejemplo, que en el acta de escrutinio y cómputo no se asentó el número de votos nulos. Otro caso más que se analiza a través de esta causal genérica. Hemos tenido casos del robo de las urnas electorales. Recuerdo casos, sobre todo en el estado de Oaxaca, acá en la Sala Regional Jalapa. Como ustedes saben, nos corresponde ver las elecciones de ayuntamientos, de diputaciones federales, también del estado de Oaxaca. Y recuerdo precedentes en 2018 donde hemos tenido, sobre todo en elecciones locales, el robo de urnas. Y también esto se cuestiona, oye, ¿qué se hace con esa votación recibida en esa casilla? No están las urnas, pero tenemos las actas. Entonces también se revisa la posibilidad de si se anula o no se anula esa votación. O también que se entregan los paquetes electorales, ¿verdad? Que se entregan los paquetes electorales, ¿verdad?, por los asistentes electorales del Consejo Electoral, porque ustedes recordarán que en principio quienes tienen la responsabilidad de llevar los paquetes electorales a los consejos distritales, locales, o consejos municipales locales, o los consejos distritales federales, quienes tienen la responsabilidad de llevar los paquetes electorales en principio son los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Bueno, llega a pasar ocasiones que también dicen los funcionarios de mesa directiva de casilla, ¿sabes qué? Tengo un problema
yo ya no lo puedo llevar, y que sea el asistente electoral el que lo lleve. Entonces también esto luego se plantea como una potencial irregularidad. O bueno, otro tipo de casos, ¿verdad? En la recepción de la votación, por ejemplo, se puede decir que no se permitió votar a personas por presencia de gente, con armas, ¿verdad? Ahí hemos tenido casos en determinadas elecciones anteriores en donde de repente nos dicen, oye, es que la gente dejó de venir a votar porque en determinada zona había gente armada y no, la gente no sentía la confianza para salir a votar. O también, por ejemplo, hemos tenido casos, fíjense, tuvimos un caso en donde de repente se incluía dos veces a un candidato en una boleta electoral, o sea, problemas de impresión incluso de las boletas electorales. Entonces también esto se evalúa. O también que de repente se asentó el sello con la palabra votó, ¿verdad? O que el sello de la palabra votó se rompió y por lo que se escribió la palabra votó con pluma u otro elemento en la lista nominal de electores. Puede ser este otro de los casos que se pueden revisar. O también que se suspendió la votación por lluvia o por falta de energía eléctrica, o que se cerró la votación de manera anticipada porque cayó una lluvia muy fuerte. Son casos así que de repente se pueden presentar. O, por ejemplo, de representantes de partidos políticos, que no se permite a los representantes del partido ante una casilla entregar escritos de protesta, o que los representantes de los partidos se negaron a rubricar las boletas electorales o a firmar también las actas de escrutinio y cómputo, el acta de jornada o eventualmente el acta de incidentes. U otros casos más también, como irregularidades cometidas por funcionarios de las mesas directivas de casilla, porque, por ejemplo, puede pasar, ¿verdad?, que a veces el presidente o el secretario se retira de la casilla antes de que se clausure. Pues hay que hacer la evaluación de qué fue lo que pasó ahí. O a veces pasa que se ausenta uno de los escrutadores, se ausenta un escrutador en la fase de escrutinio y cómputo. O a veces que los funcionarios de casilla, ¿verdad?, no contaban con credencial de elector para votar. También hemos tenido casos de ese tipo. O a veces que se asienta la palabra votó en el nombre de la persona, en el nombre de una persona que todavía no ha sufragado. O sea, hubo una equivocación ahí. De repente, poniendo el sello votó, pues se puede poner ya votó y realmente esa persona no ha ido a votar todavía por una equivocación, por supuesto, no malintencionada. O por supuesto que las mamparas donde la gente lleva sus boletas para cruzarlas, pues las mamparas estaban en un mal estado, puede llegar a pasar, ¿verdad? O también que a veces las urnas no se sellan correctamente, o también puede haber irregularidades en el encarte. El encarte es precisamente esta publicación que hace al menos dos veces la Autoridad Electoral Administrativa, en donde se da publicidad no solamente a la ubicación de las casillas, sino también, ¿verdad?, a los integrantes de las mesas directivas de casilla. Entonces hemos tenido también irregularidades en el encarte, que nos dicen, oye, es que hubo falta de publicidad de la ubicación de las casillas o falta de datos contenidos en el encarte que sirvan para ubicar correctamente el lugar de instalación de las casillas. Miren, como pueden ustedes observar, esta causal genérica precisamente lo que permite es que a través de la misma los partidos políticos, los candidatos, las coaliciones puedan someter al análisis de los tribunales electorales aquellas irregularidades que en su concepto, ¿verdad?, pudieran poner en duda la legitimidad del resultado de la votación recibida en una casilla. Y precisamente lo que se va a revisar es la existencia de la irregularidad, si efectivamente queda acreditada, y cuál es la gravedad de la irregularidad. Porque, les repito, muchas de estas irregularidades pues obedecen a casos en donde los funcionarios de las mesas directivas de casilla, precisamente porque no son personas expertas y expertos en la materia electoral, de manera no dolosa, sino de manera involuntaria, incurren en alguna irregularidad. Bueno, pues vamos a hacer esa evaluación. Y les quiero platicar que, en ese sentido, los tribunales electorales de nuestro país tienen un andamiaje jurídico, tienen un importante conjunto de tesis, de jurisprudencias y sobre todo de experiencia que permite hacer una evaluación muy cuidadosa, muy responsable, muy profesional de cada causal de nulidad de votación recibida en casilla que se plantea. Y para ese efecto les quiero decir que afortunadamente los tribunales electorales, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
estamos en permanente capacitación, con la idea de que el trabajo que se despliegue por parte de los tribunales sea sumamente cuidadoso, sumamente responsable, porque sabemos claramente que es muy importante custodiar el voto ciudadano, ¿verdad? Salvaguardar el resultado que se arroja a partir de la jornada electoral y que solo bajo determinadas condiciones muy, muy claramente distinguibles y expresadas en la ley, bajo determinadas condiciones se pueda anular esa votación recibida en casilla. Pero si no, la autoridad electoral jurisdiccional tenemos la obligación de custodiar el voto ciudadano, de cuidar el sufragio expresado por la ciudadanía el día de la jornada electoral, a efecto de que los resultados electorales, a efecto de que la jornada electoral eventualmente cumpla su objetivo último. ¿Cuál es? La renovación periódica, la renovación auténtica y sobre todo la renovación legítima de quienes van a integrar los distintos poderes públicos. Y como ustedes pueden observar y han escuchado en distintos medios, pues estamos precisamente enfrentando el proceso electoral más grande de nuestra historia. Y es el proceso electoral más grande de nuestra historia porque, por supuesto, la lista nominal de electores rebasa los 90 millones de ciudadanas y ciudadanos. Además, se van a renovar más de 20 mil cargos públicos, más de 20 mil. ¿Por qué? ¿Por qué 20 mil? Ah, bueno, porque son 500 diputadas y diputados federales. Se van a renovar 30 congresos locales, 30 congresos locales. Se van a renovar más de 1,900 ayuntamientos de nuestro país. En Campeche, en el estado de Campeche, se van a renovar las juntas municipales auxiliares, ¿verdad? Se van a renovar 15 gubernaturas. Entonces, por eso, ¿verdad?, este proceso electoral federal y local se ha denominado como el más grande de nuestra historia. Además, en una situación completamente atípica, que todas y todos conocemos muy bien, que es la situación de pandemia que a nivel mundial estamos todavía viviendo. Entonces, les quiero platicar que todos estos factores, todos estos elementos nos colocan frente a un proceso electoral sumamente, sumamente elaborado, pero yo estoy absolutamente convencido de que las autoridades electorales de nuestro país, tanto las administrativas como son los organismos públicos locales electorales, el Instituto Nacional Electoral y por supuesto los tribunales electorales y las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos hemos preparado precisamente para que este proceso democrático salga y se logre de manera exitosa, ¿verdad? Y que la ciudadanía libremente, de manera auténtica, pueda acudir el día de la jornada electoral, participar y, por supuesto, las autoridades electorales seremos fieles guardianes de que esa voluntad ciudadana expresada legítimamente en las urnas finalmente se traduzca en la renovación periódica de nuestros poderes públicos. Pues yo hasta aquí lo dejaría y si queda un par de minutos y si alguien tiene algún comentario, quedaría a su amable consideración. Muchísimas gracias, querido maestro, y a todas y a todos por su atención. Muchas gracias, apreciado presidente. Daríamos el espacio. La verdad es que ha tocado un tema mucho, muy complejo. La verdad no es un tema sencillo, tiene que ver temas de logística, tiene que ver temas de matemáticas, tiene que ver temas de todas esas etapas que usted ha atinadamente comentado y creo que pues lo complicado es de que se diga todos estos procedimientos que te implican horas y te implican, por qué no decirlo también, días, que se resuman en una hora y media, creo que es muy complicado. Yo abriría los micrófonos para las compañeras y compañeros que deseen intervenir, por si quieren hacer alguna pregunta al respecto, con mucho gusto. Les pediría si nos pueden hacer favor, quien quiera hacer alguna pregunta, levantar la mano. En lo que se animan a las preguntas, les repito los libros. El primer libro que le sugiero se llama Teoría y Práctica
de las nulidades electorales, teoría y práctica de las nulidades electorales. Y la autora es la doctora Adriana Margarita Favela Herrera, de Editorial Limusa. Y el otro libro que les sugiero atentamente es el libro que se llama Teoría sobre la nulidad de elecciones en México. Este libro lo escribió el doctor, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, y la editorial es Porrúa. Son un par de libritos que creo que pueden ser muy, muy, muy recomendables. Y bueno, les decía finalmente que un libro que siempre va a ser fundamental, pues es el libro de Derecho Procesal Electoral del doctor Flavio Galván Rivera, que por supuesto es otro de nuestros expertos en la materia electoral de nuestro país. Estoy a sus órdenes. Ah, Laura, alzaste la mano. Sí, doctor. Primero, disculparme por este micrófono loco que en la mañana se descompuso la cámara y luego ya le di el micrófono, se volvió loco. Pero muchas gracias porque, de verdad, entre cada clase que va pasando nos va haciendo más clara, bueno, por lo menos a mí, va siendo más clara y más clara estas nulidades que pueden ser fácilmente detectadas por quienes estén en la casilla o bien por quienes estemos del otro lado siendo observadores o haciendo otra clase de trabajos, pero la verdad es que muy, muy rica su clase. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. No, no tienes que ofrecer ninguna disculpa y al contrario, te agradezco tu mensaje. Muchas gracias, Laura. Y quisiera, en lo que se animan algunas compañeras y compañeros, mi querido presidente, hacer una pregunta para las personas que van empezando en este, en esta bella materia. ¿Qué diferencia hay? Porque a usted le tocó ahorita el módulo de la nulidad de la votación de casilla. Hay un módulo que antecede, que es el módulo de la nulidad del voto. Y el módulo que continúa después del de usted, que es el día 20, mañana, es la nulidad de la elección. A grosso modo, ¿nos pudiese hacer favor de comentarnos cuál es la diferencia entre estos tres tipos de nulidad? Para que nuestras compañeras y compañeros que nos están siguiendo y quienes se encuentran presentes aquí en clase puedan advertir, porque ahora sí que como una persona que no está familiarizada el tema, usted tocó ahorita un tema muy interesante que es de estricto derecho las nulidades de casillas, es decir, que esté impedido para las juzgadoras y juzgadores que se hagan de algunos elementos adicionales a la litis o adicionales a lo que fue planteado o diferentes para que pueda decretar la nulidad. ¿Por qué? Porque hay un principio que usted señaló muy, muy atinadamente, que es el principio de respetar los actos de las ciudadanas y ciudadanos y dar privilegio a lo que es el ejercicio de los resultados electorales. Pero usted sabe que en el caso de la nulidad de la elección, que es el tema que sigue el día de mañana, ese principio puede ser relativo y también pueden aplicarse algunas cuestiones diferentes en el caso de la nulidad del voto. Entonces, creo que sería bueno, si me permite, si nos pudiese usted, con todo el conocimiento que tiene, la diferencia entre nulidad de voto, nulidad de votación recibida en casilla y nulidad de la elección. De favor, mi querido presidente, si no tiene inconveniente. No, al contrario, mi querido doctor, siempre, como siempre, tus preguntas son de cirujano especialista en la materia electoral. Efectivamente, como lo dice el doctor Ramón Hernández, ustedes están transitando por este programa que tiene diseñado estos tres aspectos: la nulidad del voto, la nulidad de la votación recibida en casilla y la nulidad de la elección. Y bueno, podríamos, para tratar de explicarlo coloquialmente, con la idea precisamente de poder acercarnos sobre todo a las personas que amablemente se están incorporando y quieren profundizar en este tipo de temas, es que precisamente en el tema de la nulidad del voto, como ustedes ya lo vieron ayer con el doctor Enrique Aguirre Saldívar, lo que se va a revisar directamente es cómo cada ciudadana y ciudadano expresa su voluntad en las boletas el día de la jornada electoral. ¿Y quién revisa si se anula o no un voto? Bueno, pues en principio los funcionarios de la mesa directiva de casilla, ¿verdad? Porque son ellos los que van a escrutar y computar. Y hay un segundo momento, cuando se realiza el escrutinio y cómputo por la autoridad electoral administrativa, ¿verdad? Porque puede haber casos en los que hay necesidad de volver a escrutar y computar la votación recibida en la casilla. Y esto lo pueden hacer
la autoridad electoral administrativa bajo determinadas condiciones muy, muy controladas por la ley o eventualmente por los propios tribunales electorales. Lo que se va a revisar directamente es la validez de cada voto en lo individual. Esto tiene que ver con la nulidad del voto en lo particular. Lo que acabo yo procuré explicar el día de hoy son las causales de nulidad de la votación recibida en casilla. Como ya les decía, aquí vamos a revisar toda la votación recibida en la casilla. Toda la votación recibida en la casilla, no los votos en lo individual. Vamos a revisar si los votos recibidos en una casilla por completo son válidos o no son válidos, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que establecen las causas expresas o la causa genérica para efecto de evaluar el trabajo desplegado en la mesa directiva de casilla. Y lo que ustedes van a estudiar mañana, si no me equivoco, con el señor magistrado don Luis Espíndola, la causal de nulidad de la elección, tiene que ver ya directamente ahora con toda la elección, con toda la elección. Si esa elección es válida o no es válida. Por ejemplo, en este último caso, espero no estar invadiendo el último caso, el que el doctor, el maestro Luis Espíndola va a platicar mañana con ustedes de una manera mucho más profesional y completa de lo que yo pueda decirles a ustedes rápidamente, pero ahí lo que se va a revisar es si la elección, por ejemplo, de un ayuntamiento, si la elección de un diputado de mayoría relativa, si la elección de un diputado federal de mayoría relativa es válida o no es válida, ¿verdad? Si por el número de irregularidades en esa elección debe pervivir o debe anularse, ¿verdad? Y por supuesto, ahí entramos en la posibilidad de evaluar cuánta votación de cuántas casillas fue anulada en lo individual, porque van a ver ustedes cuáles son las hipótesis o las causales de nulidad de una elección, que son diferentes a las causales de nulidad de la votación recibida en casilla. O también se puede anular una elección porque resulta que una candidata o candidato es inelegible, ¿verdad? Por cuestiones de elegibilidad también se puede eventualmente anular una elección. Entonces, como ven, esto podríamos tratar de esquematizarlo a través de distintos niveles. Primero vamos a revisar si el voto en lo individual es o no válido, luego vamos a revisar si la votación recibida en una casilla es o no válida, y por último vamos a revisar si el resultado de una elección, ¿verdad?, es o no válida. Y por supuesto, cada uno de ellos tiene diferentes causas, diferentes condiciones que pueden afectar su validez y eventualmente llevar a la nulidad o del voto o de la votación recibida en una casilla o de nulidad de una elección. Por eso, pues, las felicito y los felicito de que ustedes estén profundizando en este tema y sobre todo con las profesoras y profesores que, a excepción mía, pues están integrando esta planta docente para este tema tan importante de los medios de impugnación en materia electoral, que les quiero decir, México es un referente mundial en nuestro sistema democrático. No solamente por la fortaleza de las autoridades electorales que la conforman, sino también porque contamos con leyes electorales que son producto y resultado de nuestra historia y que, por supuesto, han ido evolucionando precisamente para garantizar la autenticidad y, sobre todo, salvaguardar la voluntad ciudadana. Espero haber dado un acercamiento, querido doctor, querido maestro, a partir de estas pequeñas reflexiones. Muchas gracias, mi querido presidente. Sigue el micrófono abierto por si algunas compañeras o compañeros quieren hacer alguna pregunta. Y la verdad, como usted lo comenta y lo explica, mi querido presidente, permítame la expresión y el atrevimiento, usted invita y hace muy atractivo hacer algunas preguntas. ¿Qué le diría usted en el caso, por ejemplo, a las compañeras y compañeros que van a ser funcionarios de mesas directivas de casilla, que tengan cuidado en el llenado de las actas de inicio de la jornada, del cierre de la casilla y del cómputo de los votos? ¿Qué aspectos usted cree que son esenciales o importantes para que tengan cuidado en la cuestión de esos llenados? Y le comento esto porque en ocasiones cuando se llena, por ejemplo, el acta de escrutinio y cómputo de la casilla,
no se tiene cuidado con la anotación del número de boletas recibidas, con lo que son los números de votos y la suma de los votos no válidos y los votos nulos y los votos de los partidos políticos. Y en muchas ocasiones, usted lo comentó magistralmente, cuando está revisando la juzgadora o el juzgador, pues se da cuenta de que se recibieron 600 boletas y la sumatoria de todos los votos junto con los votos nulos pues vienen siendo 630, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué es tan importante que las ciudadanas y los ciudadanos pongan mucha atención y mucho cuidado en los llenados de la jornada o en el de las actas de la jornada, o en el caso, por ejemplo, de que también tenemos los partidos políticos? Usted lo ha visto, le ha tocado vivirlo en el inicio de la instalación de la casilla, porque está inconforme, no firma el acta de instalación de la casilla, pero sí firma el acta del cómputo, la misma persona sí firma el acta del cómputo, o empiezan a jugar con esos representantes de casillas generales y el representante que está en la propia casilla. Pero en concreto, ¿qué le diría usted a esas funcionarias y funcionarios que tuvieran cuidado en los llenados de esas tres actas que son importantísimas de la jornada, del cierre de la jornada y del escrutinio y cómputo? Sí, la verdad, bueno, pues aprovechando el espacio, pues a ver, el primer mensaje que yo quisiera transmitirle a las ciudadanas y ciudadanos que van a formar parte de las mesas directivas de casilla es decirles que desde la magistratura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, primero hacemos un enorme reconocimiento a la actividad importantísima que, gracias a ustedes, nuestro país va a desarrollar la próxima jornada electoral. Y que para la magistratura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el trabajo que cada ciudadana y ciudadano en las mesas directivas de la casilla cumple es fundamental, es importantísimo. Y para nosotros merece un profundo respeto y admiración. Ese sería mi primer mensaje. Segundo, decirles que, por supuesto, el tribunal, estamos conscientes de que el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, realizan actividades de capacitación. Mi enorme recomendación es que vean con interés, con simpatía, estas capacitaciones que desarrollan las autoridades electorales, porque precisamente están direccionadas a ayudarles a cumplir esta importantísima tarea, ¿no? A veces se piensa, no, con la capacitación, yo puedo sin la capacitación llegar y cumplir la actividad. Bueno, por supuesto, yo lo que me atrevería a sugerir a la ciudadanía es que, por supuesto, procure cumplir las capacitaciones, porque estoy seguro que eso va a darles mucha luz, les va a dar mucha seguridad, mucha tranquilidad para cumplir esta importantísima actividad, ¿verdad? El día de la jornada electoral, y como bien dice mi querido maestro, el doctor Ramón Hernández, tengan la tranquilidad de que ahí van a recibir toda la orientación para el debido llenado de las actas, por supuesto, de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, y también del acta de incidentes. Y también decirles, finalmente, que las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales, también estamos conscientes que es un día muy complejo, es un día muy pesado, de muchas horas de trabajo, ¿verdad? Ustedes están levantados desde las 7 de la mañana y a veces terminan su jornada de trabajo, esta jornada democrática de trabajo, hasta altas horas de la noche, y que de repente se da alguna insuficiencia, de repente se da alguna pequeña deficiencia. Decirles que las autoridades electorales, los tribunales, los organismos públicos locales electorales, el Instituto Nacional Electoral, estamos conscientes de esa situación y que, por supuesto, que vamos a hacer una evaluación muy cuidadosa, siempre procurando salvaguardar la voluntad ciudadana y, sobre todo, privilegiando el trabajo sumamente respetable que ustedes despliegan el día de la jornada electoral en nuestras mesas directivas de casilla. Ese sería mi mensaje, querido Ramón. Muchas gracias, mi querido presidente. Pues no sé si haya alguna persona que quiera hacer algún comentario. ¿Virgilio? Hola. Sí, hola, buenas tardes a todos. Adelante, Virgilio. Muchas gracias. Sí, no sé si cabe la pregunta, bueno, en el tema que nos ocupa esta tarde, de este importante seminario, y vaya la redundancia con el tema de nulidad de voto de casilla. Como ejemplo nada más, ¿cómo se puede dar, o más bien la pregunta sería, cómo se puede dar certeza en cada una de las casillas para así en conjunto
pues sumar la elección de cierto de cierta elección. Caso particular, hablo y saludo desde aquí desde el estado de Oaxaca. Hace 3 años, en 2018, tuvimos una elección concurrente, federal y local. En este caso, yo fui consejero electoral municipal. Y resulta que en una de las casillas que tuvimos para un recuento en un este ejercicio de recuento de votos, resulta que ahí aparecieron boletas electorales de la elección de diputados federales, y estuve revisando y nunca hubo nulidad de votación de casilla para la elección del diputado federal en esa casilla. Y pues lo único que se hizo, hasta donde supe, porque nosotros remitimos ante el Consejo General del IEPCO aquí en Oaxaca, las boletas electorales, obviamente, jerárquicamente se tuvieron que remitir primeramente al Consejo Distrital, y pues hasta ahí, pero sin embargo nunca se supo que se haya hecho la nulidad de votos en casilla cuando de la elección de diputados federales, cuando realmente pues no estaban completas las boletas. Incluso fueron, si no mal recuerdo, alrededor de 50 boletas, no una ni dos. De hecho, pues, se fueron bastantes boletas que aparecieron en una de las casillas para la elección de integrantes a los ayuntamientos, que es donde nos ocupó en esa elección. Gracias, y por supuesto que tu pregunta pues arranca directamente de tu experiencia. Y bueno, decirte que precisamente me parece que los principios que hemos platicado nos dan luz de por qué no se anuló la votación recibida en la casilla federal. Seguramente no se cuestionó la votación recibida en aquella casilla, aunque faltaron los votos de la elección federal. Y a veces hay que reconocer que también cuando hay elecciones concurrentes, pues llegar a ocurrir este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde la ciudadanía de repente tiene tantas boletas en su mano, ¿verdad? De la elección federal, de la elección local y de la elección local de diputados locales, de diputados federales, de senador, de presidente de la República, de ayuntamientos, y de repente tiene pues un bagaje de documentos, ¿no? Entonces, ¿dónde cae cada uno? Entonces, por eso la instalación de las mesas directivas de casilla juega un papel fundamental. Pero aquí, bueno, ¿por qué no se anuló la votación recibida en casilla? Pues me parece que fue por resultado de que no se cuestionó la elección federal, posiblemente. Y bueno, no iba, por supuesto, a enturbiar la elección local, porque finalmente son votos que no fueron contabilizados a ninguno de los ganadores. Entonces, el resultado de esa urna no podía afectar la votación recibida en la casilla respectiva para la elección local que se estaba examinando, ¿no? Entonces, precisamente creo que estamos en ese ambiente de no transmisibilidad y, por supuesto, del contexto en que se analiza la irregularidad correspondiente, ¿no? Y efectivamente, cuando mencionaba yo las diferentes posibilidades de esta causal genérica, pues se da precisamente en este contexto, ¿no? Entonces, por eso habrá sido, estimado Virgilio. Sí, porque de hecho, incluso para el recuento de votos de la casilla en la cual nos ocupó para el Consejo Municipal, da la casualidad que estaban completo el número de votos entregados y recibidos de la misma votación para el Consejo Municipal. Incluso las boletas que aparecieron de la elección de diputados federales para esa casilla iban aparte, obviamente dentro del paquete electoral, en un sobre, pues todos juntos, o sea, no estaban pues mezclados, pues, ¿no? Sino que eso era un paquete ahí, que eran alrededor de 49, si no mal recuerdo, 50 por ahí, pero sí eran bastante, no uno ni dos, sino fueron 50 boletas. Muchas gracias, Virgilio, muy por tu pregunta. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Fabiola, adelante, por favor. Gracias. Justamente como Virgilio hablo de la experiencia, igual formé parte de un consejo. Esta equivocación, error que se da sin dolo de la ciudadanía de depositar la boleta de una elección local o federal en una
urna distinta, creo que es muy común. Sin embargo, los institutos, los organismos electorales han implementado también una manera de resolverlos, integran comisiones y recordemos que los cómputos distritales se dan al mismo tiempo, los locales y los federales. Y estas comisiones anotan de qué sección fueron extraídas esas boletas que no correspondían de lo local o lo federal y hacen el cambio o hacen la entrega con el Consejo Distrital local o federal y ahí se pueden contabilizar porque puede ser que precisamente este error haya hecho que ese mismo paquete de esa misma sección se haya contabilizado también y así se subsana ese error. Justamente coincido con el magistrado, ¿por qué no se anuló la votación en esa casilla? Porque como él nos explicó, no fue determinante en el resultado y hay que recordar lo que nos comentó. Estas irregularidades tienen que ser graves, no reparables, evidentes y determinantes. Y coincido con él en que los funcionarios de casilla ese día tienen un trabajo sumamente importante, sumamente cansado. Integrar una casilla no es fácil. Las actividades que ellos realizan tampoco son sencillas. Estamos recibiendo paquetes electorales en zonas urbanas, a veces pasada la medianoche. Y la presión que también ellos viven por parte de los representantes de partido político, pues puede llegar a que cometan un error o en el llenado del acta, sobre todo, que a veces es lo que nos comentaba el doctor. Pero yo creo que si no cumple con estas características que nos explicó el magistrado, de la gravedad, el no ser reparables, el ser evidentes y determinantes, creo que se puede subsanar cualquier error que haya tenido el ciudadano, porque sobre todo no lo cometió con dolo, sino, bueno, como él nos comentó, es parte de que pues no son expertos y aún quienes intentamos adentrarnos en este tema electoral, pues siempre andamos aprendiendo cosas nuevas y bueno, yo le agradezco mucho su exposición, fue muy clara y coincido con él en muchas cosas. Gracias. Gracias, Fabiola. Y no, y gracias a Virgilio, porque yo sobre todo tengo un profundo respeto y admiración por el trabajo que despliegan nuestras autoridades electorales administrativas, siempre profesional y responsable. Gracias, Virgilio. Gracias, Fabiola. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí que atendiendo a la necesidad de los trabajos que tiene también el señor magistrado presidente y de todos los tiempos que estamos ahorita viviendo el proceso electoral, pues quiero agradecerle de antemano su valiosa participación, como siempre, muy enriquecedora, y agradecer desde luego a todas y todos que nos hayan hecho el favor de acompañarnos, también a nuestras amigas y amigos que se encuentran en las distintas redes sociales, escuchándonos a través de YouTube, también del Tribunal Electoral y también de la Escuela Judicial Electoral. En nombre del magistrado presidente, las magistradas y magistrados que conforman la Sala Superior y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, les damos un agradecimiento y les pediría a todas y a todos que abriéramos nuestros micrófonos para despedir con un fuerte aplauso de reconocimiento a nuestro querido presidente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias.